Amigos, yo soy Javier Mota y hoy estamos en Newport Beach, en California, en el Pelican Hill Resort, uno de los resorts más exclusivos, más caros de Estados Unidos, donde vienen aquí la gente que en realidad tiene mucho dinero. Y este es el lugar que Kia ha elegido para la presentación del nuevo Kia K900 2015, el modelo de super lujo con el que están tratando de entrar al territorio de Mercedes-Benz, de Audi, de Lexus, de Infiniti. Autos que son tradicionalmente ya conocidos como vehículos de lujo y que Kia ahora está pretendiendo entrar ahí. El K900 está equipado con un motor V8 de 5 litros que produce 420 caballos de fuerza. Hay otra versión de 6 cilindros menos potente, pero este es, digamos, el top of the line. Y equipado con absolutamente toda la tecnología moderna que se puede esperar de cualquier auto. Cuesta $66,400, más $900 del cargo de distribución y entrega, que eso es inevitable en cualquier modelo. Así que es un modelo que quizá para alguna persona puede resultar demasiado caro pagar $66,400 por un Kia. Se puede comparar quizá en el rango de precio con el nuevo Ghibli de la Maserati, entonces, que es el primer modelo de menos de $100,000 de la firma italiana. Entonces ahí viene el balance de pensar cuál auto me compro, el Maserati más barato o el Kia de mayor precio. Es una cuestión quizá de gusto, una cuestión de preferencia por el nombre, pero creo que en términos de relación valor-precio, este auto por $66,400 es una muy buena opción. Creo que Kia va a tener que hacer un gran trabajo de mercadeo para empezar a convencer a los consumidores que es una buena inversión comprar un auto por este precio, con esta calidad. Y la verdad es que si se compara con un E-Class, si se compara con unas 5 Series de BMW, con todo el equipo que este auto tiene, la diferencia de precio es de aproximadamente $20,000. Así que va a ser una cuestión de, como decía, convencer a los potenciales consumidores, primero, de subirse, de ir a probarlo, de manejarlo, de experimentar lo que tiene, lo que ofrece este vehículo, y después, bueno, ver si realmente los convence y pagar, como decía, $66,400. El Kia K900 se fabrica en Corea y está terminado de una manera realmente artesanal. El de Napa, importada desde Argentina. Kia tardó 4 años en localizar al proveedor ideal para este tipo de piel, que es de la más fina calidad. Estás por todas partes, donde uno toca, donde el conductor entra en contacto con el vehículo, se siente esa calidad, ese nivel de atención a los detalles. El Kia K900, desde su modelo base con el motor V6, viene equipado con el sunroof panorámico doble, es decir, tiene, además de la división entre la parte del asiento trasero y delantero, los dos paneles de cristal, con lo cual le da una sensación de amplitud extra. Una de las ventajas de este vehículo es que incluso el modelo base viene ya equipado con gran cantidad de accesorios que en otras marcas equivalen a paquetes considerados de lujo, los luxury packages. Y si se compara en algunos modelos de la competencia, la diferencia en precio es de aproximadamente hasta $20,000. Así que ahí está el argumento para determinar este si auto Kia K900 con el es motor V8 de 5 litros y 420 caballos de fuerza. Es un auto bastante auto potente, y a pesar de su tamaño, se desempeña bastante bien, tiene gran aceleración, permite con toda confianza adelantar a otros vehículos en la carretera, y hay que tener cuidado porque se maneja de una manera tan suave que en cualquier momento, sin darse cuenta, uno puede ir a 70, 80, 90 millas por hora.
En realidad, el K900 de Kia es un auto de super lujo. Incluye toda la tecnología moderna en cuanto a seguridad, el sistema de prevención de salida de los carriles, el cruise control inteligente, una suspensión realmente suave, el auto prácticamente flota, muy silencioso, cristales de doble panel, plastificados, como pueden ver, muy silenciosa la cabina. Un auto de verdadero lujo con el cual decíamos, Kia está entrando a un territorio nuevo, su compañía hermana, en la cual quiere competir con Mercedes-Benz, está basado con Audi, en la misma con plataforma, BMW, con Lexus, con Infiniti, la producción de la compañía hermana de la Kia. Bueno, estamos llegando al final de la prueba del Kia K900 2015. Hemos manejado casi 6 horas, 200 millas y hemos obtenido un rendimiento de 21 millas por galón de gasolina. Las cifras oficiales son de 15 galones en ciudad, 23 en carretera y un promedio de 18, con lo cual, bueno, hemos obtenido más del cálculo oficial de la EPA. K900 2015, aquí en la prueba de manejo en Newport Beach, en California.